Posiblemente usted sea de los colombianos que alguna vez ha pensado en demandar al Estado porque lo considera responsable de algún perjuicio que ha sufrido. Demandar al Estado es posible y ocurre muy frecuentemente, pero eso también tiene sus reglas. Así que escuche bien para que no se equivoque en ese proceso. Por constitución, el Estado debe velar por la vida, la salud, la educación o los bienes de los colombianos y proveer infraestructura, seguridad, un medio ambiente sano, etc. Son ingredientes que nos permitirían decir, frente a una afectación, podríamos entrar a demandar al Estado. El Estado podría terminar respondiéndole a sus ciudadanos por fallas en un servicio, por ejemplo, un puente que construyó una entidad pública, colapsó y causa perjuicios a terceros. Y la culpa es porque no hizo lo que le correspondía hacer o porque lo hizo mal. En otras ocasiones el Estado es responsabilizado por omisiones graves, como no prestar seguridad, como ocurre con los líderes sociales amenazados que no reciben protección y fueron asesinados, o como ocurrió con el atentado al Club El Nogal. Pero afectó a personas y esas personas demandaron y le ganaron la demanda al Estado. Muchos accidentes de tránsito también son causados por fallas estructurales en la vía o por falta de señalización. Para que el Estado sea condenado e indemnice a los afectados, hay que aportar pruebas. Probar que hubo una responsabilidad. ¿Y cómo lo hace? Pues ahí está la amalgama de elementos probatorios, la asesoría de un abogado, un peritaje técnico, las pruebas documentales y todo aquello que podamos recaudar. Pero no siempre se debe demandar a la nación. El responsable podría ser un departamento, un municipio, una entidad pública, un funcionario o incluso una firma contratista. Yo le tengo que imputar a quien tiene responsabilidad. Yo no le puedo decir al Estado que responda, al Estado general, digamos, a la nación que responda por lo que sucedió en una S departamental. Estas demandas se deben interponer ante un juzgado administrativo, aunque el caso puede escalar ante un tribunal administrativo y llegar al Consejo de Estado. Tenemos procesos de 6-7 años para fallarse en las dos instancias ordinaria. Otra demora es para que el Estado pague cuando fue condenado. Si ellas no pagan esos 10 meses, habilitan a los demandantes a iniciar otro proceso, que es un proceso ejecutivo, el cual puede demorar un año más o un año y medio más. Tenga en cuenta que no todas las demandas contra el Estado terminan en una indemnización en dinero. En ocasiones lo que el juez ordena es que el Estado pida perdón o que restituya algún derecho o que le conceda un tratamiento médico al demandante.